día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 10 de febrero, Santa Escolástica. Acerquémonos al Señor para escuchar su palabra. Sintamos hoy la presencia del Señor. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Esta es tu casa. Ven a cada uno de nosotros. Convive con cada uno de nosotros. Fortalece nuestro corazón. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraban y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Cuando escuchamos tantos milagros realizados por Jesús y cómo las multitudes lo seguían, tenemos la tentación de sugerirle al mismo Jesús que también hoy hiciera unos cuantos milagros, repartiera algunos panes, solucionara algunos problemas. Entonces su iglesia tendría mucha más simpatía y más aceptación, ya que las multitudes buscan soluciones fáciles a sus problemas. Sin embargo, si leemos con mayor atención todos y cada uno de los evangelios, descubriremos que efectivamente Jesús realizó milagros, pero que de ninguna forma quería que el milagro suplantara a la fe o al compromiso que de ellos brota. Siempre exigió la fe y la participación de las personas para poder hacer su milagro. Para multiplicar los panes, exigió que se entregaran los pocos panes que tenían. Para convertir el agua en vino, pidió se llenaran las tinajas. Y siempre exigió la fe. Además, reclamó a las personas porque lo seguían solo porque les había dado de comer y no porque estuvieran comprometidos. Hoy acabamos de escuchar un evangelio que nos parece como una jornada de Jesús a la orilla del lago de Galilea. La gente lo sigue y él les permite tocarle, acercarse y curarlos. Y queda muy claro que no es porque hayan tocado su manto como quedan curados, el manto no tiene poderes, sino lo que da esa sanación es su fe y la fuerza que de Jesús brota. Pero del milagro se debe pasar al compromiso. Hoy se anuncian religiones fáciles, sin compromisos, con milagros espectaculares y curaciones milagrosas. Con frecuencia son engaños y formas baratas de atraer a las personas. Cristo busca más, mucho más, y quiere, exige mucho más. Se presenta como el médico y cura muchos males porque Él es la vida y la vida en plenitud. No es un charlatán ni un merolico que busca embaucar a las personas. Quiere tocarlos, quiere curarlos, pero que busquen una plenitud de vida en todos los sentidos y una participación de la misma vida que Él nos ofrece. Hoy pongamos en nuestro corazón y platiquemos con Jesús cómo y por qué te acercas tú a Jesús. Acércate,
Tócalo con confianza. Él te dará la verdadera vida y la verdadera salud.